¿Qué le parece? ¿Qué le parece si le dedicamos este partido a todas las chicas? Señoras y señores, el árbitro dice ¡vámonos! Al arranque de los primeros 45 minutos de juego, lleno de emoción y de buen fútbol. Inicia... Ganó acá, fueron 5 derrotas y apenas 2 empates acá. Recordando que han sido 2 o 3 franquicias las que ha tenido Gina Bajul. Acá se va a venir Marvin Ceballos, ¡levanta! Primero Marvin Ceballos para poner la pelota ahí con toda la técnica, justo a donde aparecía Gerson Betuel Tinoco, cabece... no sé qué pide Fraquia, pierde la marca, no hay en ningún momento, el mismo Fraquia habilita a Gerson Betuel Tinoco que nada más peina la pelota. El clásico es el partido aparte, pero para Xinabajul sí marca una tendencia. ¡Va a pegar el Choco! ¡Qué golazo! Y así lo intentó Carlos el Choco Alvarado. Hablamos de tantos ex comunicaciones. Este es del otro lado, un ex rojo. Le convierte al cuadro crema ahora con la X. Vio y se nota el gesto técnico que tiene Carlos Alvarado. Levanta la cabeza cuando la pelota pica en el... Liborio Sánchez está de frente. Atención porque este puede ser el descuento para los cremas. Se viene el Moyo. ¡Lo falló! ¡Lo! Quiso esquinarla lo más que pudo y ese balón se termina yendo por un costado. Hoy no le están saliendo las cosas a los cremas. Bueno, y le había adivinado muy bien, lo conoce. Mira. Al corazón del área hay 4 en la barrera, está Dantas, está Longo y también está Zúñiga. Se va a venir Fraquia. ¡Qué golazo! Sánchez no imaginó, bien se abrió sobre la barrera y finalmente se cuela ahí en la orillita donde no la pudo atajar Liborio Sánchez. 2-1, qué cierre de partido tendremos, Luis Vargas. Bueno, qué cierre de partido, porque todavía quedan 13 minutos más lo que decida. Tribuye, tiene sacrificio. Aquí se va a venir Fraquia, le va a pegar. El balón ahora que termina quedando suelto, puede venir el gol del empate. Bien, ahí estaba Henry Velázquez ahora que sale y la barrida puerta para... De hecho, Guastatoya era uno de los equipos que llevaba mejor récord de comunicación. Señoras y señores, ha terminado el partido, ha terminado el invicto del equipo.